ahora sido en Nueva York. Marcos de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Teníais ahí policía de balcón durante vuestro confinamiento o no? No, aquí no existe. Lo de la policía de balcón no existe. Lo que sí teníamos eran, y aún tenemos, son helicópteros sobrevolando los cielos de Nueva York, que es una señal como muy distintiva de esta ciudad, ¿no? Los mosquitos de hierro que zumban por la noche. Y entiendo que no dejan dormir y ya empiezo pidiendo disculpas. Saben ustedes que este programa lo grabamos. Son ahora, bueno, deben ser las 11:30 de la mañana más o menos en Vigo. ¿Qué hora es en Nueva York? 5:30, ¿no? Bueno, 5:30 de la mañana. No está mal, no está mal, Marcos. Que aquí madruga, Dios le ayuda y vas a tener un día estupendo porque además la ocasión lo merece. Marcos de la Fuente, ustedes lo conocen, es vigués y está aquí para hablar de un festival que desde hace 10 años se celebra y en Vigo. Y este año se va a celebrar también, lo va a hacer la próxima semana. Ya veremos cómo quedan esas citas que están de momento programadas porque además tenemos doble versión, tenemos citas presenciales, estas digo que vamos actualizando día a día y tenemos también citas a través de las redes sociales porque has conseguido, Marcos, en 10 años, primero, que en Vigo se hable, se lea y se escuche poesía, pero además has conseguido a través de las nuevas tecnologías poder seguir dirigiendo este festival desde Nueva York. Bueno, sí, teníamos muchas dudas de si hacerlo, de si no hacerlo. Pensamos que eran los 10 años. Además, imagínate, llevábamos tiempo pensando cómo queríamos que fuera esta edición de los 10 años, ¿no? Y al final hemos decidido lanzar esta propuesta híbrida, que, bueno, pues tiene representación en las redes sociales con poetas de todo el mundo, tanto poesía como performance. Una mesa redonda de editoriales que vamos a hacer con editores de España y América, ya en formato transatlántico, ¿no? Que además las redes pues, no, nos permite esto, ¿no? Estar conectados a pesar de la distancia. Y luego, pues físicamente presenciar en las calles de Vigo con el Poemóvil, con nuestro querido y famoso Poemóvil, ¿verdad? Que va a inundar la ciudad de Vigo con poesía la semana que viene, pues de miércoles a domingo, ¿no? Intentando, ya sabes, María, como siempre, que Vigo sea un poquito más poético y estimular esa sensibilidad y esa profundidad que creemos nos puede dar la poesía. Tenemos por ahí un cartel del festival, de lo del Poemóvil, no hay duda que va a estar por las calles de Vigo. Entiendo que el resto de las citas presenciales seguimos pendientes, ¿no? Día a día informando también a aquellos amantes de la poesía de cómo y a qué hora y cuál es el aforo máximo permitido. Sí, a ver, en un principio habíamos planteado una lectura en el Muro de los Poetas, este muro que tenemos en nuestra ciudad, que además es muy único. Yo no conozco ninguna otra ciudad del mundo donde haya un Muro de los Poetas, a lo mejor la hay, pero te digo que no la conozco. Y la reunión iba a ser ahí, ¿no? El miércoles 21 de octubre, además, que recuperamos la fecha original del festival, el día de Sí. la muerte de Jack Kerouac, el poeta de la Beat Generation. Y bueno, con todo esto que está pasando, pues un poco la idea es seguir con ese recital, pero de una forma mucho más personal e íntima. No va a haber amplificación, simplemente los poetas van a ir al muro y van a leer un poema, ¿no? Va a ser algo casi performático en el sentido de que quiere ser un ejemplo para el resto de la ciudad. O sea, hola Vigo, tenéis un muro de los poetas, os invitamos a ir allí solos o acompañados y a leer un poema del muro, ¿no? Para eso no hace falta que haya 10 personas ni hace falta que haya 6 personas, ¿no? Solamente que la gente que nos está viendo sepa que hay un muro de los poetas en Vigo, ahí en la calle Londres detrás do Marco, al lado del Príncipe, y que pueden ir cuando quieran, ¿no? Puedes ir al muro de los poetas cuando quieras. Nosotros iremos el miércoles que viene, pero bueno, como le decía yo en broma Malvares, va a ser el primer recital que vamos a pedir a la gente que no venga. No, esto sí que va a ser algo totalmente nuevo, María. Ya sabes que nos encanta innovar y entonces el recital del miércoles vamos a pediros que no vengáis. Lo vamos a intentar seguir a través de las redes sociales porque sé que si no vosotros habrá muchos poetas que lo trasladarán. Mira, estamos viendo el Poemóvil en estos momentos, ya lo echábamos de menos. La próxima semana volverá a estar en las calles de Vigo. Ha cambiado mucho.
Bueno, ha cambiado mucho la vida en estos últimos 10 meses. Efectivamente, la vida hoy no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 10 meses o en el último año. Mira, tenemos a Marcos de la Fuente viviendo en Nueva York. Por ahí anda también Vanessa Álvarez. Además, son papás, pero siguen al frente coordinando y codirigiendo de un festival que, como decíamos, está de aniversario, que cumple 10 años. Marcos, ¿crees que habéis conseguido cambiar también la percepción poética de la ciudad en estos últimos 10 años? Eso espero, no lo sé. Nosotros, hacemos el trabajo de una forma muy humilde, ¿no? Sabes que somos soñadores y románticos y tratamos de luchar por ello. Yo creo que estas cosas las dirá el tiempo, ¿no? Espero que por un lado pues la gente de Vigo le haya perdido el miedo a la poesía y crea que entrar a una librería a comprar un libro y leer un poema pues puede cambiar la percepción de lo que hay a tu alrededor, ¿no? En ese aspecto pues yo recomiendo en estos momentos de ansiedad, de incertidumbre, pues el consumo de poesía, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, digo, es que en estos 10 años poetas de todo el mundo han conocido la ciudad de Vigo, ¿no? Tanto porque los hemos llevado a Vigo desde toda España, desde Portugal, desde México, desde Nueva York, ¿no? Pues porque estuvieron allí, porque vieron cómo es nuestra ciudad, porque recitaron poesía en el barco a las Islas Cíes, como ahora que estamos haciendo los eventos por Zoom con poetas de todo el mundo que se preguntan ¿por qué hay tanta poesía en una pequeña ciudad en la esquina de Europa, ¿no? Entonces, seguramente, pues alguien que vive en Vigo y no es consciente de esto no lo sabe, pero nosotros que estamos ahora estableciendo esos puentes, esos lazos poéticos transatlánticos, pues vemos que Vigo cada vez suena más en la escena poética, no solo de España, sino también ahora de América, Nueva York y México. En Vigo siempre hemos presumido de tener grandes músicos y también grandes literatos, no solamente poetas. De hecho, aquí, de los premios nacionales que se han concedido los últimos años, algunos son vigueses, caso de García Tejeiro, caso de Ledicia Acostas, pero es que además, no de Vigo, pero sí gallega, es la última Premio Nacional de Poesía. No sé si lo has podido ver ayer, Olga Novo, que conocíamos que iba a recibir ese premio nacional, la poesía gallega, que también está de enhorabuena porque ella escribe mucho en gallego. Sí, Gonzalo Hermo, y compartía Yolanda Castaño ayer una foto con Olga Novo, ¿no? Sin duda hay una generación de poetas gallegos que escriben gallego, además, y que viene pisando muy fuerte, ¿no? Ya no solo en Galicia, sino pues eso, en España y ahora también pues aquí están llegando ecos de Nueva York. Fíjate, fue ayer, está siendo el festival, el American Poetry Festival, con dos invitados gallegos, también Chisco Naval, que lo tuvimos nosotros en el Kerouac. Es lo que suele pasar, ¿no? Casi valoran más el gallego y la poesía gallega fuera de Galicia que hay en Galicia, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que es normal, es complicado ser profeta en tu tierra. Bueno, es complicado, pero se hace y se hace con alegría. La próxima semana tenemos Kerouac en Vigo y yo no sé qué pasará este año con las citas de Nueva York y de México. Bueno, Nueva York, viste que lo tuvimos que cancelar en abril. Una pena, como tanta gente que ha cancelado cosas. Para nosotros personalmente, pues fue triste porque habíamos conseguido que la iglesia de San Marcos en Les Village fuera una de las sedes del Kerouac aquí, también la Galería Hall en honor a Allen Ginsberg. Entonces, bueno, pues mucho trabajo, muy satisfechos de los logros que finalmente no se pudieron ver materializados, ¿no? En México, que será en enero, vamos a hacer un poco lo mismo que en Vigo, vamos a hacer dos o tres acciones en la calle y luego el resto va a ser por Zoom. A mí me parece muy interesante ahora mismo llevar la poesía, los poetas, la música, el arte a las calles, ¿no? Ante la dificultad de hacerlo en espacios cerrados, lo que tenemos claro es que es difícil contagiarse en espacios abiertos. Entonces yo creo que ahora pues hay que salir de los teatros, de los museos más que nunca y irnos a la calle, ¿no? Que es también donde está la gente y yo creo que es también un ejemplo de acción, ¿no? Estamos todos ahora muy parados, muy dudosos, con mucha incertidumbre.
Y yo creo que es momento de acción, ¿no? De hacer cosas poco a poco para que esto fluya, porque como nos bloqueemos, como nos paremos, la cosa no tira para adelante. Entonces, poesía, arte, música, todos a la calle. Y así terminamos, Marcos. Nos vemos en las calles de Vigo cuando vengas. Un beso enorme. Un besazo a todos. Beso a la sirena y a la showviña también. ¿Cómo? ¿Perdona? Beso a la sirena, decía, y a la showviña. Vale. Y beso a ustedes, señores. Así lo dejamos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Saben que volveremos a estar el martes aquí entre las 2:30 y las 3. Un beso.